¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer la práctica de algunas técnicas grafoplásticas. En este momento vamos a hacer una primera práctica que consiste en el rayado utilizando un soporte de papel que está empotrado en la pared. También podríamos usar un caballete. Si no lo tenemos, esta es una alternativa. Vamos a utilizar ya sea marcadores, que pueden ser de tiza líquida o de tinta permanente. También podríamos utilizar crayones de colores. Antes de realizar todo dibujo, hay que realizar también unas técnicas para relajación. Entonces vamos a relajar los músculos del cuello, de los hombros y de los brazos. Respiramos profundamente y hacemos movimientos semicirculares con la cabeza. De izquierda a derecha, suavemente. También podemos dar círculos completos con la cabeza, primero de un lado, luego del otro. Siempre respirando profundamente. Vamos a relajar hombros. Para esto, nos paramos derechas y vamos a hacer los hombros hacia atrás. Ahora hacia adelante. Una vez que hemos hecho esta relajación de los hombros, vamos a distensionar los brazos y las manos. Entonces vamos a ubicarlos frente a la altura del pecho y con movimientos un poco sueltos y rápidos hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, una vez distensionados los músculos, vamos a hacer el ejercicio de rayado. Vamos a experimentar el movimiento que hacen los niños pequeños que todavía no pueden hacer la pinza, que no han desarrollado ni física, motoramente esta condición. Vamos a hacer esa experiencia para lo que vamos a utilizar este soporte. Podríamos utilizar primero el marcador. Tomando el marcador de esta manera, vamos a realizar primero rayas verticales, luego horizontales. Y por último, diagonales. Entonces, vamos a utilizar toda la superficie del papel. En este momento voy a utilizar el lado izquierdo de manera vertical. Ustedes podrían trabajar con toda la superficie. Una intención que hay en este ejercicio es tener conciencia del espacio, de lo que implica trabajar en el plano, es decir, en esta superficie de dos dimensiones, largo y ancho. Allí vamos a usar toda la hoja. Empezamos de arriba abajo. Como ven ustedes, se mueve todo el brazo. Por lo tanto, el movimiento está condicionado a la articulación del hombro. Vamos al movimiento horizontal. Por último, vamos a realizar el rayado en diagonal. Esto sería el efecto que conseguimos con un marcador. Como ven, está un poco la tinta gastada. Sin embargo, obtenemos una textura. Claro que los niños más pequeños no desarrollan el rayado de manera controlada. Sabemos que el garabateo tiene tres etapas. Sin embargo, esta experiencia nos ayuda a entender también esa condición. Ahora vamos a hacer el rayado experimentando con color. En este caso, más bien vamos a trabajar con un poco de matiz. Tengo dos colores grises, el negro en sí mismo, ¿sí? Que es prácticamente la suma de todas las tintas de color, de todos los pigmentos de color. Tengo un sepia o café, ¿sí? Que tenemos para trabajar, y también un naranja para darle un contraste. Es el único punto de color que hay, los otros son colores grises. Podríamos nosotros orientar a los niños siempre. Dándole los materiales también para que experimente. Entonces, voy a empezar con el tono medio, es decir, en este caso el sepia o café. Voy a hacer el rayado vertical con este material. He terminado el rayado vertical, sin embargo, podríamos hacerle más intenso.
Sí, como ven, sigo usando todo el movimiento del brazo. Vamos a trabajar ahora en el movimiento horizontal, en el rayado horizontal, vamos a trabajar con el tono más oscuro. Ya vamos mirando que además de textura hay una variación tonal más bien allí, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hacer un cambio de matiz que significaría cambiar de color, darle algo de color a este rayado. Listo. En este caso, como vemos, además de practicar la motricidad gruesa junto con la fina, también podemos variar con materiales de dibujo y mirar los resultados distintos. En este caso, monocromático, un solo color. En este caso, además hemos variado el tipo de material a un crayón, que vemos el rayado no es tan preciso como un marcador, ¿no? No tiene bordes regulares, nos da una textura mayor y además al dar color vemos que cambia la percepción.